patio con Niurka Calero Alayón. Aquí estoy esperando a Gaby. Empezamos en la escuela la semana pasada, el miércoles, y a Gaby está en décimo grado y está, gracias a Dios, en la escuela que siempre habíamos planificado en que estuviera, que es Blake High School, escuela de performance, High School de Performance, aquí en Tampa, Florida. Ellos están, han cambiado el programa de Gaby y este año está dando clases de danza diariamente aquí en High School. Hoy es el primer día que tuvo que venir ya con su leotal y sus medias y sus zapatillas. Todos los días tiene que venir de esa forma y vamos a ver crecer en estos 4 años a Gaby desde High School y desde Strass, porque continuamos en Strass. Día 29 comienzan las clases ahí. Gaby la pasaron de nivel, ahora está en 1B y este año vamos a bailar en abril y mayo del año próximo. Vamos a estar en Breaking Out, un programa que se llama así, Breaking Out, donde Gaby va a estar bailando jazz y va a estar también el elenco de Don Quijote. Así que si andas por Tampa en abril o en mayo y quieres pasar un buen momento en Strass Center, ya sabes, saca tus boletos que están a la venta y nos verás en la presentación de estas obras. Por aquí te dejo, cuando venga Gaby hago un pedacito más. Series de la cotidianidad, cada día 2 y 3 capítulos desde mi canal de YouTube Patio con Niurka Calero Alayón. Gracias por acompañarnos. I did great. ¿Cómo fue todo? Explícame. Well, I danced. You danced? Yep. ¿Qué? ¿Cuántos niños hay? There were a lot. A lot. Okay. ¿Estás cansada? Yeah. Esa es justamente la historia. Que te canses, que hagas ejercicio, que te concentres en lo que estás haciendo. Te veo preciosa. ¿Qué comiste hoy? Well, spaghetti with meatball. Okay. Oh, se comió un poquito. Mm-hmm. ¿Y qué clase tuviste? Bailar? No, salsa. ¿Salsa? Yeah. Oh my God, estás moviendo el bombo. Oh my God. Entonces, ¿te gustó el primer día de ir disfrazada de ballet? Yeah. ¿Te gustó? Mañana de nuevo. Yeah. Every day. I'm glad you like your school.